Hemos dicho que hemos usado la tortuga. La tortuga es una extensión simulando uno de los primeros programas, lenguajes de programación que se usó para enseñar a los peques a programar, ¿vale? El lenguaje se llamaba Turtle, tortuga, y servía para hacer pequeños programas muy simples, muy simples. Esto lo vamos a hacer cuando cojamos los coches y los arreglamos. Cuando los arreglemos, para dar órdenes básicas que siga el coche, por ejemplo, andar, girar, etcétera, ¿ok? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es irme a casa, que no sé lo que es casa. Como yo no sé, voy a probar a ver qué es casa. Casa es el centro, ¿vale? Si yo quisiera hacer un cuadrado aquí, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, se me ocurre a mí, me voy a casa. O si quiero hacer un cuadro más grande, no, voy a hacer un cuadro más grande. Mira, me voy a ir, poner posición en 0, 0. A ver dónde es 0, 0, que tampoco sé dónde es. Voy a quitar a casa. Que yo estoy aprendiendo, yo es la primera vez que toco esto. Vale, casa es ahí. ¿Vale? La esquina superior izquierda. Ahora quiero que, atención, ¿esto borra la pantalla de alguna manera o no? Que quiero borrar la pantalla primero. Y ahora, pen down es para empezar a dibujar. Quiero que me dibuje el punto. Que me lo dibujará, ¿no? Digo yo. Y era que tire un paso hacia adelante. A ver lo que hace, ¿vale? No. Tiene que ser hacia atrás. Hacia adelante es para arriba. Y yo quiero que vaya para abajo. Para abajo es para atrás, ¿vale? Me estoy quedando con ello. A ver ahora. Ahora sí. Vale. Yo quiero que haga un cuadrado. Entonces le voy a decir que tire para abajo cuatro veces. Si lo quiero hacer de lado cuatro. Eso lo puedo hacer con un bucle. Puedo copiar y pegar. Pero eso es muy cutre, tío. Eso es muy cutre. Voy a ver. Vale. Luego sigue para abajo porque sigue. Luego le voy a decir que gire a la derecha y vaya para dónde. Lo mismo, ¿no? Voy a ver si funciona. No lo sé, yo estoy probando. No. Además, tres veces. Tres veces. Y a girar a la derecha, no, tiene que girar a la izquierda. No, no veo yo, yo estoy probando a ver lo que quiere decir izquierda y derecha, porque no, yo no lo veo muy claro. ¿Ustedes lo veis o no? Un, dos, tres, cuatro. Ahora sí, pero es que gira para allá, para mí es la derecha. Bueno, ya está. Ahora, cuando haya dado los tres pasos, tiene que girar. Voy a poner lo mismo otra vez. A ver lo que hace. Ah, pues sí. ¿Y qué es lo que me queda? Repetir lo mismo otra vez, ¿no? Ir a la izquierda. Bueno, sí, es verdad, es para la izquierda. Y luego andar. Tres pasos. Pero ya no quiero que lo haga para siempre, porque si no se pone a hacer locura. Ya se pone a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces todo esto lo voy a poner aquí. Que lo haga una vez nada más. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa si pongo aquí un 2?
¿Cómo? Creo yo. No pueda. Si pongo 4, ¿se me sale o no? Bueno, otra cosa más que estoy viendo. Fijaros que lo que hago es repetir 3 veces lo mismo. Sí, o sea, si quiero hacer el cuadrado del lado 4, lo que hago es, fijaros lo que hago. Esto lo hago, giro. Hago lo mismo otra vez, giro. Hago lo mismo otra vez, giro. ¿Queréis dejarlo así o que haga otro bucle más para complicar la vida? Decidme algo, lo veréis así. Si alguien quiere más, que intente hacerlo con 2 bucles. O sea, tiene que repetir esto 3 veces. 1, 2, 3 y luego esto aparte. Eso lo dejo para que...